¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas. Me encuentro en este momento en el gimnasio cerca del Centro Cristiano Los Pinos, aquí en Cúcuta. Y recordaba lo que dice Pablo, dice, el que lucha, es necesario que luche legítimamente, porque si no, no va a ser coronado. Si yo vengo a un gimnasio, pero no quiero hacer ejercicio, no me esfuerzo, voy a perder mi dinero. Entonces, igualmente, la persona que decide seguir a Dios, pero que no lo hace legítimamente, que no lo hace comprometido, pierde su tiempo. Pierde su tiempo porque el día que llegue a la eternidad se va a llevar una gran decepción. Hoy en día, el evangelio se ha tomado de una manera muy, muy liviana. Muchas personas pretenden que Dios se ajuste a ellos, pero ellos no quieren ajustarse a la ley de Dios. Quieren que Dios se ajuste a sus caprichos, a sus necesidades, a sus costumbres. Pero no, yo no me ajusto a la ley de Dios. Yo quiero y busco tener un Dios que me entienda y que me acepte con todos mis pecados, con todos mis caprichos, con todas mis cosas malas. Aquí voy de la mano de Dios, dicen algunos cantantes que cantan unas vulgaridades. Entonces todo esto es contradictorio, no hay nada legítimo en esto. Dicen ser hijos de Dios, pero sus frutos dicen todo lo contrario. De nada le sirve a un palo de mango decir que es un naranjo, si sus frutos son mango. Usted no le creería, no, que este es un mango, pero sus frutos son naranja. Usted no va a creer eso. Entonces, igualmente, ¿cómo pretende la gente que le creamos que son cristianos, que aman a Dios y que están de la mano de Dios si sus frutos no lo dicen? Sus frutos no están diciendo que de verdad son cristianos, que de verdad aman a Dios. Sus frutos lo que están diciendo es, Dios tiene que amarme a como yo soy y aceptarme. Dios se sujeta a mis caprichos. Dios se somete a mis antojos. Yo no me someto a Dios. Entonces estamos errados, queriendo tener un Dios que se ajuste a nosotros y nosotros no ajustarnos a Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que ser radicales, hay que ser personas de principios. De eso estamos escasos en estos tiempos. Estamos escasos de personas como Pablo, como Juan, como todas estas personas que dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor que me digan lo que me quieran decir en las redes sociales, en todo el mundo, que me quieran rechazar. Pero yo sigo a Dios. Yo soy legítimo. Soy legítimo. Soy original. Soy original. Soy un cristiano, un hijo de Dios original. Sigo a Dios con todo mi corazón y mis frutos lo tienen que decir. Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Thank you.